El tema del agua potable en el recinto Las Avispas sigue constituyendo uno de los problemas que acarrean los directivos de la Junta de Agua debido a la falta de pago de las planillas de consumo por parte de los usuarios. Créame lo que vea esta cosa de que los moradores de Las Avispas a muchos de ellos no les gusta pagar el consumo del servicio que se les presta. El agua no es que se vende, sino el servicio que se presta que pagarlo. ¿Por qué? Hay que pagar energía eléctrica, hay que pagar a los que trabajan aquí adentro, pues, aunque no reciben un sueldo que debería ser, pero bueno, hay que pagar eso, comprar cloro. Entonces, pues, todo eso demanda un gasto, pero aquí nuestra gente no le gusta pagar el servicio, quieren vivir, como se dice comúnmente, a la mogolla, no les gusta pagar. Entonces, pues, se quemó una bomba, alguien por ahí comentaba que yo no quería dar agua, que soy un soberbio, que está la bomba buena. La señorita alcaldesa mandó a ver a tres técnicos, vio que está la bomba quemada. Senagua vino también lo mismo, a ver, está la bomba quemada. Entonces, pues, la gente, mucha gente, todos no, les gusta la mentira. Senagua estaba un poco resentido con Las Avispas, ¿por qué? Porque le han mentido que la bomba estaba buena y no es así, pues. Frente a esta situación, se avizora que con la designación del nuevo directorio de la Junta de Aguas del recinto Las Avispas, que será este martes 9 de junio a las 2 de la tarde, el panorama cambie. El día martes, el próximo martes 9 de junio, se va a elegir la nueva directiva aquí en los patios de la Junta de Agua. Esa asamblea la convoca Senagua con la directiva de la Junta de Agua. Yo rogaría, amigo periodista, que usted se pegue un brinquito ese día martes, eso va a ser a las 2 de la tarde, la elección de la directiva nueva, para que elija los destinos de esta Junta de Agua. Entonces, pues, si ahí pues quedamos un acuerdo bien o queden un acuerdo bien, pues se compraría la nueva bomba para que funcione bien. Aquí trabajan dos bombas, una se quemó, ya no va a dar el mismo servicio que se da con las dos bombas, pues, y muchos no entienden eso. Hay otro amigo periodista, un pozo de agua hay que darle mantenimiento. No sé si usted sabe eso, amigo periodista. Claro que sí. Igual usted compra una bomba nueva, tiene que también darle mantenimiento. Por supuesto. Y aquí creen que usted compra la bomba y la metió, eso ya es estable. Es para toda la vida. Sí, no es así, pues hay que darle mantenimiento. Sobre su posible postulación para una reelección como presidente de la Junta de Aguas del recinto Las Avispas, Ferrusola dijo que son los moradores los que tienen la última palabra. En primer lugar, tiene que estar ya en la planilla de agua. Ser el morador del recinto. Tener buenas relaciones y ser usuario. No es que porque sea yo bonito, sea un abogado, hable bonito, ande bien tratado, no. Aquí tiene que ser que vive en la comunidad, tenga el día de sus pagos, tenga buenas relaciones y no tenga ninguna cuenta pendiente con nadie. Ese es el candidato, el requisito. Le usted me pregunta que si va a la reelección de Ferrusola, eso depende de la comunidad. Si la comunidad ya no va, no, porque debe ser así, porque yo entiendo que todas estas cosas pues deben de ir por su cauce normal. Entonces, pues yo rogaría a la comunidad porque esté presente ese día en las elecciones que se van a hacer, para que ellos mismos escojan el candidato que ellos creen que es conveniente y que los va a salvar, de los que dicen que aquí hay una persona que los salva. Solamente, discúlpeme a mí, periodista, solamente Diosito salva aquí en la tierra. Estaremos pendientes del desarrollo de la asamblea en la que los habitantes del recinto Las Avispas designarán al nuevo presidente de la Junta de Aguas este martes 9 de junio a las 2 de la tarde. Vicente Peso, Telemilagro.